¿Cómo están ustedes a una nueva edición de Al Filo de la Realidad? Podcast y videopodcast. El espacio que conformamos junto a Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos entusiasman. OVNIs para psicología, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, misterios, enigmas del ser humano y el universo que lo rodea. Como siempre, Agradeciendo, bueno, en el caso de los podcasts, a los oyentes que desde hace 24 años acompañan esta propuesta, en tiempos en que ni siquiera la palabra podcast existía, a los incondicionales entonces, a los fans, a los mecenas, que con su pequeña pero tan cálida cuota eh, aporte mensual también contribuyen a que sigamos adelante con esta propuesta. Los novicios recién llegados a estos espacios, a las emisoras, tanto de aire como online, que retransmiten al filo de la realidad. A todos, a cada uno, gracias, porque como siempre solemos decir, sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Y hoy mmm, yo particularmente contento de compartir un espacio... Con una persona ya me da un poquito como de cosa hacer la cuenta de cuántos años nos conocemos, ¿no? Porque en última instancia eso habla de nuestra edad. Un querido amigo, pero además uno de los eh, de los cerebros más lúcidos, una de las mentes más esclarecidas en torno a un tema tan apasionante, pero también tan ríspido para los debates como es la astrología. Estamos. Y en comunicación desde San Carlos de Bariloche, aquí en la provincia, en la República Argentina, con el querido Néstor Echarte. Néstor, muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy aquí. Un buen día, Gustavo. Gracias a vos por la, la invitación. Me gusta esto de los cerebros lúcidos. Digo, no hay que exagerarlo tampoco. En algún momento o puede fallar también. Sí, bueno, en algún momento puede fallar, como decía Tuzán, Tu pero desde la mirada. Tal vez subjetiva, también, tal vez un poco también eh, en un contexto de afecto personal, bueno, mereces, creo que plenamente esa calificación, pero que sea también el público que nos sigue quienes den su, eh, su opinión sobre el particular. Porque, como decía en la introducción, eh, a través de tantos años, dije en un momento, ¿no? Me, me preocupa un poco empezar a echar cuentas de cuántos años nos conocemos, pero. Pero vamos a echarla. ¿Cuántos años hace que nos conocemos, Néstor? Sí, por los 80, un poquito antes. Porque, digamos, un poco la convocatoria fue, no creo que antes, bastante antes de, de los 80. Porque fue, hubo un Congreso de Astrología en el 81. Un sí. poco sí. eh, fue el hito fundamental donde nos juntamos con Francisco y con vos y bueno, participamos en vos ayudando a, a ese Congreso que hicimos. Fue el primero que se hizo en la Argentina. Es verdad, el primer Congreso Argentino... A partir de ahí, bueno, subieron congresos en uh -huh. todos los lugares, ¿no? Pero eso fue un hito, me parece importante. Muy pues interesante, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad y Néstor hablaba de, del malogrado Francisco Chechi, que este, compartió y con quien acompañamos ese, ese tramo de, de vida y de actividades. Y... Es interesante señalar que estamos hablando del año 81, cuando no había internet, no había redes, y prácticamente a puro, a puro entusiasmo, corazón y e responsabilidad, si no puedo decirlo de otra manera, eh, reunimos un número muy interesante de astrólogos, de estudiantes de astrología, de apasionados en el Hotel Savoy, en la ciudad de Buenos Aires, este, durante tres días. Recuerdo que fue un viernes la cena de apertura. ¿Recuerdas? A mí me ha quedado alguna foto donde eh, realizamos esa cena de, de introducción, que recuerdo que fue en un, en un comedor chino, en un restaurante chino de Avenida Rivadavia, y después, sábado y domingo, a full con las conferencias, ¿no? En el hotel. Y como bien dice Néstor, después supieron venir otros congresos, en buena hora, por supuesto, pero aquel fue, fue bastante pionero. Y bueno, ya estamos hablando casi de... Uh, 44 años y no no decimos, año, sí. qué tal bien pero vamos a lo que vinimos y la idea era entonces mm -hmm. plantear o plantearte de alguna manera cuál es la respuesta eh, lógica eh, argumentada fundamentada que la astrología puede dar a las críticas que habitualmente se le hacen yo no tengo empacho de decirlo fuera del micrófono eh, charlaba con Néstor y le planteaba mi inquietud. Es decir, vamos a hacer algo donde cuando a cualquiera de nuestros oyentes o nuestros seguidores, algún crítico le argumente eso de la astrología no tiene fundamentos, está lleno de errores, es una tontería, pueda simplemente citar este enlace como referencia. O sea, escucha este podcast, mira este video, si tanto desquerés de la astrología, a ver cómo devolvés esta pelota. Entonces yo bueno. le decía Néstor, vamos a empezar a plantear, yo voy a empezar a plantear tres inquietudes. No, no son personales, obviamente. Tengo mi, mi posición tomada y además creo que para los, los seguidores habituales ya es conocida. Pero voy a ser un poco como de abogado del diablo. Entonces planteo tres argumentos, invitándolo por supuesto a Néstor que los desarrolle y ver si sumamos alguno más. Argumento número uno, dicen astrónomos, divulgadores pretendidamente científicos, llamados periodistas científicos algunos, una de las falencias de la astrología, por la cual no puede fundamentar lo que dice, es que los cielos no son hoy como hace 2.000 o 3.000 años atrás. Por lo tanto, los signos no se corresponden con las constelaciones. Y hoy hablamos de un determinado signo pero la constelación dominante es otra. ¿Cómo respondes a eso? Bueno, te, te hago una pequeña introducción antes un poco para saber mi, mi postura hoy en relación a, a ese tema. Eh, durante muchísimos años me, me enojaba, me enfrentaba contra eso, buscaba argumentos de todo tipo y después del tiempo yo puedo dar una colección de preguntas que son más o menos lo que vos me estás planteando y, siempre, y yo ya tengo todas las respuestas de forma ¿no? no 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 es la respuesta absoluta ni, ni seguramente tampoco voy a convencer a nadie con con, con todo esto pero sabes cuáles son las, 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 las preguntas que van a hacer sabes cuáles son más o menos las respuestas no eh, a esta altura la verdad que ya me, me se me agoté no tengo ganas de, de de responder eh, seguramente hay mucha gente que también lo hace por mí y lo hace muy bien y con el mismo entusiasmo que yo tenía Hace mucho, hace mucho tiempo, porque yo tengo la sensación de que el que piensa de una manera eh, no va a cambiar su forma de pensar. Eh, va a buscar mil argumentos para volver a reargumentar y, y, re y debatir, y tal vez nosotros desde, desde otro lugar hacemos lo mismo. Seguramente yo voy a argumentar, voy a debatir, y, y mi postura con la astrología no va, no va a cambiar. Entonces hay una ida y vuelta ahí donde es como un ejercicio. Este, una especie de, de espadeo donde tal vez el que argumenta mejor sale mejor parado y en definitiva creo que ninguno de los dos sale mejor parado porque a veces no hay demasiado argumento. Yo lo que, lo que veo generalmente que es ante la crítica, eh, que sea que son muchas las críticas, además yo mismo puedo hacer mil críticas a la astrología, eh, las críticas igual no invalidan lo que la astrología puede llegar a, 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 a significar. Tal vez la más evidente es esta, la que vos mencionás, de que el cielo no es lo mismo, es cierto, el cielo es dinámico, cambia eh, todo el tiempo, al punto que no hay dos cielos que se repitan exactamente iguales, más allá de, de los planetas que retornan a sus mismos puntos y demás. El cielo tiene una dinámica, el universo tiene una dinámica que, que jamás vamos a repetir un cielo como el que era hace mil años atrás, tampoco cien años atrás, o doscientos años atrás, ¿no? Es, esa, esa, eh, cosa completa de un cielo de, integral no se da, no se va a volver a dar. Ahora, hay un, una realidad que es eh, un movimiento que fue descubierto allí, eh, casi, digamos, eh, simultáneo, te diría, con la, el nacimiento de la era cristiana, que es la precesión de los equinoccios. Que eso ha generado el desplazamiento del zodíaco trópico. A lo mejor muy técnico esto, pero el zodíaco trópico no es lo mismo que el zodíaco de las constelaciones. Eh, dentro del zodíaco de las constelaciones. Y hace 2.000 años, 4.000 años, 5.000 años, la astrología se llevaba adelante mirando el cielo. No había efemérides, no había computadoras, no había elementos de cálculo. Y era muy precario, más allá de la exactitud que tenía una carta dibujada del cielo en ese momento, había mucha precariedad. Entonces había cosas que no se podían hacer. Sabía si el cielo, veías un planeta transitar a través de una constelación, digo constelación a diferencia de signo. Sí, y eso era una posición que era analizada. Ahora, cuando comienza a hacerse este, los cálculos astrológicos, a facilitar la manera a través de la trigonometría, a través de, las, de la ciencia que iba avanzando en ese momento, eh, se toman referencias que están más relacionadas, a lo mejor, en la actualidad, con lo que son, eh, lo que llamamos el zodiaco trópico. El trópico es la división del cielo no por estrellas, sino en función de las estaciones. Nosotros, eh, de alguna manera nuestro zodíaco está ligado a lo estacional. Ahora, uno no desconoce eso. Cuando te, te dicen los astrólogos, no saben. Sí, sabemos que hay, hay un zodíaco diferente y es una elección. Hemos elegido el zodíaco trópico y no hemos elegido el zodíaco siderio, que de hecho en el Oriente, es decir, todo lo que es la astrología védica, la astrología este, hindú, la astrología tibetana, utiliza el zodíaco siderio, la otra versión de, del zodíaco. Entonces es como se dice en astrología materia opinable. Eh, yo puedo usar el zodiaco de las estrellas, que es el zodiaco siderio, eh, o el zodiaco que a lo largo del tiempo se ha desplazado. Es como una rueda que gira dentro de la otra. Se ha desplazado esa rueda dentro de la otra y eso ha hecho que nuestro zodiaco tenga una diferencia con el zodiaco eh, de las estrellas. Pero de otro lado, es, esto es lo que justifica y a veces es difícil explicar desde lo técnico. La existencia de las eras astrológicas. Gracias a esa diferencia y a esos dos zodíacos que nosotros tenemos, tenemos lo que se llama un punto Aries o punto vernal del zodíaco trópico, que es cuando el Sol llega ahí el 21 de marzo aproximadamente, y para nosotros aquí comienza el otoño en el hemisferio sur, este, la primavera en el hemisferio norte. Ese es el comienzo del año astronómico. De hecho, los astrónomos eh, no lo desconocen. Ellos también se basan en el comienzo del año este, eh, astronómico, el 21 de marzo, cuando el sol entra en el equinoccio. Entonces, que digan que tenemos un zodíaco equivocado, este, cuando ellos mismos están utilizando eso para sus cálculos, me parece muy divertido. No, no, no puedo decir más que eso. Cuando ellos reconocen que existe este, una eclíptica que después da. Eh, inicio al zodíaco. De hecho, la página de la NASA que publica FMD y si uno puede calcular FMD propio, yo lo uso bastante esa página, eh, tiene todas las coordenadas celestes, eh, ascensiones rectas, eclípticas, declinaciones, absolutamente todo disponible. Entonces, no es algo que hemos inventado, sino que, hemos, que existe y que por alguna causa se le ha dado después esa otra parte. Que puede decir la parte mágica, la parte emocional, la parte interpretativa, que es darle un sentido desde lo simbólico. Entonces, a partir de ahí él, nace la diferencia. Pero nadie desconoce la existencia de los dos zodíacos. Dos zodíacos, tres zodíacos, cuatro, hay más de dos zodíacos. O después tenemos, y que también dentro de la astrología se abre toda un, una trama diferente a partir de eso, el zodíaco dracónico. El zodíaco dracónico es el zodíaco basado en, en la órbita lunar. Que responde a los mismos parámetros astronómicos del zodíaco trópico. El zodíaco trópico sería la intersección de la eclíptica o camino aparente del Sol con el ecuador celeste. El zodíaco dracónico es la órbita de la Luna cuando intersecta a la órbita del Sol. Y después podíamos deducir, pero ya sería una exageración, que existen otros zodíacos también. ¿Por qué? Porque todos los planetas tienen nodos. Entonces, yo podría ser el zodíaco de Mercurio, el zodíaco de Venus. Queda en el ámbito de la investigación. La no, lo, no estoy diciendo que eso es cierto en este momento, pero se puede hacer. Digamos, uno tiene la posibilidad de indagar en eso en la medida que tenga tiempo, ganas y, 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 y la posibilidad de poder hacerlo. ¿no? Eh, Sería básicamente pero... esto. Este, ahora, después de cuando vos respondés, dices, bueno, ah, sí, bueno, no importa, pero este, si un ahora existe, y bueno, es un sociólogo que existe. existe. Hace un tiempo digamos, no voy a decir quién, porque no importa el nombre, pero un directivo importante de INVAP, de la empresa que es, todo el mundo conoce INVAP, la empresa, está instalada acá en Río Negro, con mucha presencia en Bariloche, pero que tiene proyección mundial, me manda, porque lo conocía de otro ámbito, un, un mail donde me explicaba y quería saber esto de la astrología, de cómo puede ser, desde una mentalidad científica. Bueno, yo le contesté, me tomé el trabajo de responder cada una de sus preguntas y demás. Hubo un ida y vuelta, y me acuerdo del último mensaje después de decir, bueno, pero a pesar de todo esto, no me cierra, ¿viste? Bueno, está bien, no te cierra, pero... este, Entonces yo digo, es muy difícil cambiar de idea, y es muy difícil a, a, a acomodarse otras ideas. Ahora, estamos los, los talibanes de la astrología, por un lado, los talibanes de la astronomía o de la rigurosidad, por otro lado... Pero en el medio también hay mucha gente. Hay, hay que tener claro que no todo el mundo científico es así. Este, hay gente que tiene una, una mente amplia, este, que ve en otro tipo de cosas. Por ejemplo, este, hay, hay muchos científicos que a lo mejor no, no lo dicen abiertamente, pero que muestran una apertura mayor a otro tipo de, de disciplinas como la astrología. Hablar de que la astrología no es una ciencia, tal vez no puede ser una ciencia en los términos rigurosos que uno... Conoce la ciencia, pero hay ciencias conjeturales. Es lo mismo que yo preguntaba, ¿la psicología es una ciencia? Yo no sé, ¿la medicina es una ciencia? Con todos los errores de diagnóstico que hay dando vuelta por ahí, que lo hemos vivido todo. Y dice, ah, bueno, pero la medicina, sí, la astrología también aprende de, de, de sus propios este, errores. Eh, ¿La música es una ciencia? La música es una ciencia, pero también tiene esa otra parte humana sensible que hace... Al oído de la gente, pero después es una disciplina totalmente matemática y rigurosa. Este, y esto me hace pensar que los, los astrólogos en la antigüedad, nosotros dividimos todo ¿no? en la vida, pero eran, eran músicos, astrólogos, filósofos, matemáticos, médicos. Todas las disciplinas abarcaban lo que era la, la astrología o parte de esa una, una disciplina mayor que creo que se llamaba astrosofía y que tenía mucho que ver con, con ese conocimiento. ¿no? no sé si eso responde o maría más, pero. Yo creo que plantea, no, no, no creo que Mare eh, responde, eh, yo iba a hacer una, una observación que la voy a compartir enseguida contigo, pero creo que también plantea varios frentes. El primero, empezando de atrás para adelante, es esta manía recurrente que tiene nuestra cultura de querer etiquetar todo. Es decir, si sí. la astrología es una ciencia o no lo es, realmente no importa porque la, la, la etiqueta no define lo etiquetado en contra de lo que casi por mandato cultural la sociedad percibe. ¿no? La sociedad percibe que si algo acredita o se gana o se apropia del título de científico, es respetable, es serio, es apoyable, es subvencionable. Mientras que si no acredita eso, bueno, ya es este, casi un exotismo o una curiosidad de la cultura. Esto es lo primero con lo que estoy plenamente de acuerdo. El segundo planteo que pones sobre la mesa es que tal vez sean inútiles estos debates porque como muy bien decís realmente nadie cambia de opinión no eh, estabas contando ese, ese caso eh, personal y yo justo en ese momento trajiste esa, a mi mente un una anécdota yo hace unos años publiqué un trabajo de un esoterista eh, uruguayo ya fallecido Julio César Estelardo y Estelardo había en su momento publicado en un círculo muy reducido un trabajo eh, proponiendo un experimento para transmutar metales bajos en metales nobles. O sea, el, el señor era alquimista, dirigía su propia escuela de alquimia en Uruguay y un día, cansado de las burlas o las críticas, dijo: Bueno, muy bien, yo les voy a decir cómo se transmuta eh, un metal bajo en oro. Este es el experimento que nosotros realizamos. Bueno, me llega esta información, la publicamos. Y recuerdo que entre la gente que se contactó con nosotros había un químico de la provincia de Córdoba, ¿no? Diciendo, bueno, pero esto va en contra de las leyes de la química, por esto, por aquello, por lo demás allá. Entonces yo le respondía, a ver, yo soy un lego en química, soy un absoluto ignorante en cuestiones químicas. Me pareció interesante que un alquimista, en vez de jugar con el secretismo y decir, bueno, esto es algo para un grupo de iniciados, Abrir el juego y dijera bueno, hagan este experimento y después hable, entonces le decía este químico la invitación está abierta. hace el experimento, estoy presuponiendo la honestidad de la otra parte, es decir que va a hacer el experimento que no va a, a trucar ni los resultados ni a mentir en la información y luego eh, por qué no compartimos también tus resultados cuál fue la última respuesta en esta ida y vuelta de mails que teníamos. No tiene sentido que lo haga, porque ya la química demuestra que es imposible. Claro. ¿Se entiende? Ahora. Claro no. sí. sí, por favor. Digo, la, la química después evoluciona, como todas las disciplinas, y, y, y los parámetros cambian. A mí esto me recuerda mucho a esto de la física. La física está durante muchos años y tenía una estructura sólida este, y, y irrefutable en muchos aspectos. Y un día parece. La física cuántica. ¿Qué pasó en el camino? Este, y le da como piedra libre a muchos físicos, que me parece bárbaro, este, a explicar lo inexplicable. Si, Viste, todo con la física cuántica, todo se puede llegar a justificar. Te digo, no, 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 no la domino ni, ni la conozco, solamente leo sobre ese tema. Pero a veces encontrás que respuestas que antes eran irrefutables, de golpe ahora hay una apertura, porque la física cuántica lo, lo explica. Entonces, luego algo... Ha cambiar, de veces me, me, me causa gracia y digo, la física cuántica viene a complicar en la vida a mucha gente, ¿no? Porque claro. este, de golpe aquello que se negaba, ahora es, es posible o es este. Eh, de golpe un mundo que parecía, un universo que parecía tan claro. predecible, ¿no? Tan esquemático, tan mecánico. Bien. Ahora, yo voy inclusive a, a, a un punto más allá, eh, volviendo al ejemplo del químico que, que compartía. Esta actitud dogmática, casi religiosa, casi eclesiástica, ¿no? Las leyes de la química dicen que eso es imposible. O sea, son los que no se negaban a mirar por el telescopio de Galileo. ¿Se comprende? Sí. Es decir, uno espera que la actitud de un científico sea tener la apertura de decir, bueno, vamos a repetir el experimento, vamos a tratar de tener todas las variables bajo control y... Eh, Someter a revisión de pares los resultados. No, la respuesta de un científico es la ciencia. Casi, uno casi lo estaría escuchando como que lo pronunciaba con mayúscula, ¿no? La ciencia dice que es imposible. Ahora, no te me vas a escapar de la inquietud que planteé, porque si bien es cierto que no tiene mucho sentido, quizás las discusiones, aunque por ahí estamos pensando más como personas maduras, ¿no? Que hemos pasado tantos años de polémica. Nadie va a cambiar. Sin embargo, es bueno para la gente que se acerca quizás o que tiene su primera eh, incursión en esta disciplina, eh, aclarar algunas ideas. Yo recuerdo que, no sé si vos modificarías estas palabras tuyas de hace unos 30 años atrás o más. Porque recuerdo que una vez mm, estábamos hablando de este mismo tema, mirá dónde me remonto en esto. ¿no? Eh... Mirá, y en eso, eso debe de, de decir. Puedo llegar a ser como los políticos, cambié de idea. <laughs> es, que, es que no me parece Uy, mal, no, 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 te, no te manches comparándote con los políticos. No, no, me no. digo, yo creo que precisamente el error cuando uno se atornilla una idea y decide no cambiarla, porque ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a reconocer que antes pensaba de otra manera y tal vez estaba equivocado? No, no, a mí me parece bien. Pero recuerdo que tu comentario, hablando de este mismo tema, la, la no correspondencia entre signos y constelaciones. Sí. Me decías en aquella oportunidad, la confusión es porque los signos son espacios vacíos de 30 grados, mientras que las constelaciones son agrupaciones aparentes de estrellas. Claro. Uh -huh. ¿Seguís compartiendo esa explicación simplificada? Sí, digamos, las constelaciones que forman digamos, parte del zodíaco de las constelaciones no del trópico, y son agrupaciones de estrellas, que de hecho eh, hay mucha diferencia entre los astrólogos eh, hindúes, sobre todo que son los que determinan dónde empieza y dónde termina una constelación está la creencia de que las constelaciones son iguales de 30, no son de 30 grados hay algunas más grandes, otras más pequeñas eh, se entremezclan entre sí hay, es decir, esto de que estamos en la era de acuario, mentira, no estamos en la era de acuario estamos en la era de Pisces todavía Falta un tiempo, bastante. Eh, pero ¿qué pasa? Estamos en el, en el cambio. Y a veces las constelaciones se superponen una con otra. Entonces estamos en la transición, ¿no? Entonces no, hay, no hay delimitación. Y están delimitadas porque Por estrellas. ¿Qué se discute? ¿Qué, qué discute un astrónomo, astrónomo hindú o astrólogo hindú cuando dice, bueno, esta constelación está en, ese, en tal lugar. ¿Cuál es la estrella que delimita eso y se discute. No, esa estrella pertenece, no, no pertenece a esa constelación. Entonces, hay, hay estrellas límites que a veces no, uno tiene en cuenta, otros no, y se discute sobre eso. Entonces, eso da esa diferencia y ese fondo de estrellas que las constelaciones tienen porque están armadas en función de esa constelación. Ahora, cuando vos decidís hacer una carta natal bajo el sistema siderio, que es el sistema de las constelaciones, pasa como en los sistemas de gases. Tenés que elegir cuál autor de todos vas a utilizar y eso hace que el zodíaco también se modifique. Es el zodíaco siderio sí, no va a ser uh -huh. siempre el mismo en función de qué, coste, de qué autor es el que vos querés para poder elegir eso. Todos los softwares en la actualidad vienen con una lista enorme que yo puedo elegir y generalmente se... Eh, se, se utiliza la Gini o algún otro que son los clásicos, que son los que más prensa pueden llegar a tener, bueno, son aquellos que uno usa naturalmente, es como cuando decimos que es en, en la astrología nuestra con nuestro círculo trópico, nosotros no tenemos ese problema, tenemos un solo zodiaco el trópico, es, son todos signos iguales de 30 grados pero que si queremos, podemos ver detrás de ellos las, las estrellas, entonces nosotros no tomamos las constelaciones tomamos las estrellas que se ven a través de esa constelación. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de una estrella, por ejemplo, eh, Aldebarán. Aldebarán está en Géminis, en el grado 8-9 de Géminis, si lo vemos, este, del signo de Géminis. Y muchos van a decir, ah, esta persona no sabe nada, ¿Por qué? porque Aldebarán está en Tauro. Es verdad, Aldebarán pertenece a la constelación de Tauro pero proyectado en el zodiaco trópico, claro. está en el signo de Gemís, y podemos dar el grado exacto de, de, de ese signo. Entonces, entonces la tengo... correspondencia, de... perdón, entonces la correspondencia eh. de nombres tiene que ver solo con el hecho de que en algún momento histórico coincidieron. Claro, hace dos mil años aproximadamente, punto cero de Aries de mm -hmm. las constelaciones era coincidente con el cero de Aries del zodíaco trópico. Claro. Y a veces cuando uno dice bueno pero qué pasó ahí yo creo que nadie se dio cuenta yo tengo esta sensación por más que me la expliquen dicen, no el, 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 el exodiaco Trópico, y si todo se sabía que a lo mejor no tiene ni idea que se fue separando y digeramos unos ya arrancaron por un zodiaco otros por el otro los dios les dio resultado porque la verdad es esa y bueno se siguió trabajando de esa manera obviamente sustancialmente la astrología oriental es diferente a la nuestra tiene otros parámetros tiene otras formas de interpretar y nosotros tenemos una forma también distinta de, de interpretarlo. Eh, ahí sí había que indagar con alguien que maneje la astrología sideria, la astrología uh -huh. eh, de, de ese tipo, bueno, porque es toda una especialidad dentro de la, de, de, de la astrología, pero se usa también. Este, pero nosotros podemos hacer ese ida y vuelta. Entonces, no desconocemos que hay un desplazamiento, reconocemos realmente que existe el, el, el movimiento de precesión, un movimiento que nos viene bien a, a partir de esto de, la, de, de poder establecer las eras astrológicas y hubo un gran estudioso de las eras astrológicas fue Boris Kristof Boris Kristof estudió las eras astrológicas, hizo, publicó mucho material ese, de, 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 de esa naturaleza eh, y es material que es vigente en la actualidad y, bueno, y hay un análisis histórico que se hace a grandes rasgos obviamente pero es muy difícil definir la historia a través de los miles de años que, que puede tener un ciclo de precesión. Este es muy distinto a la historia nuestra real, que es la historia de los últimos 300, 400, 500 años. No, más que eso. ¿no? En, en este cambio de, 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 de paradigma que puede haber tenido sí. tu pensamiento a través de los años, ¿cómo ves o cómo explicarías hoy la correspondencia? Iba a decir la influencia, pero esa palabra me, me limita la idea. ¿no? La correspondencia entre la naturaleza de un cuerpo celeste y la aparente manifestación en la, en la vida humana, en su fisiología, y... en su devenir. Bueno, yo también estoy convencido... Dígame, voy, perdón? ¿Sabéis hacia dónde voy? ¿Qué? Al, la, al la argumento de, de fisicista de estos cuerpos están tan lejos en el universo que no ¿Ya? pueden actuar mecánicamente, físicamente sobre el ser humano. ¿no? Bueno, bueno, yo estoy convencido de la correspondencia, obviamente no. No. lo que pasa es que naturalmente por esto de, de costumbre a veces deslizamos la palabra influencia es, es inevitable que se nos filtre, pero yo sé positivamente, cuando yo sé positivamente no tengo pruebas, no lo puedo probar pero sé que hay eh, una correspondencia en el universo frase en el libro del principito que está en un montón de lugares no es posible tocar una flor sin como ver una estrella, me parece genial este y eso habla del principio de correspondencia, porque no es la estrella la que influye, sino a veces la flor también, también influye sobre un, un esquema que es este, universal. ¿no? Eh, entonces, eso me parece muy válido y tiene que explica mucho el principio de correspondencia. Eh, esto de pensar que hay un rayo que sale del planeta, nos toca y nos modifica, no solamente eh, tiene que ver también con, con esto de la influencia o del, del manejo, sino también con... Con esto de quitarnos la libertad de poder elegir qué queremos. Hay una discusión también de astrología que es el determinismo o el libre albedrío. En general, históricamente, quienes abonan el determinismo usan mucho el, la palabra influencia. Creen en la influencia. La, digamos, la, la correspondencia está un poco más disociada de eso. Y habla de. de justamente de esto, de una integración en el universo donde. Cada elemento interactúa con el otro, pero ninguno es el responsable. Es decir, el pensar que de Marte no parte un, no parte un rayo y me hace a mí más agresivo eh, es desterrar que Marte tiene la culpa. El agresivo soy yo, el planeta lo indica, nada más. Es una lectura lo que estamos haciendo. Es, decir, es como que nosotros vamos por la vida, un día nos encontramos un libro en la calle y ese libro cuenta nuestra vida con detalle. ¿Y el libro tiene la culpa? No, bueno, la astrología es un libro. Leemos las estrellas. Pero es un libro tan complejo el universo que a veces otros tienen métodos diferentes. Unos leen el Zodiaco y otros el Zodiaco Trópico, otros leen el Tarot, otros leen las líneas de la mano. Y en todo eso hay una correspondencia. Porque después uno ve que hay disciplinas que son concurrentes unas con otras. Este, a, a veces este, nos ponemos muy estrictos a la hora de decir, no, la astrología es lo único válido. Pero que ya a esta altura de mi vida digo que todo es muy válido, este, y todo siempre. Mira, hay un una anécdota. Vos sabés que hay unos dados que son astrológicos, dados de 12 caras. No sé si los habrás visto, pues no, 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 no. Bueno, son dados de 12 caras, ¿no? En vez de 6, 12 Uno tiene los 12 eh, signos zodiacales, otro dado tiene las 12, las 12 casas, y el otro dado tiene 12 planetas, Do, planetas, puntos, no ¿no? Vos tirás tres dado como si fuese la generala general, y el interpretás. Planeta en signo y en casa. Entonces, todos te dicen es un juego de aprendizaje, sirve ¿sí? para, la, para la práctica y para, para aprender. Cuando eso lo haces, y lo hemos hecho muchas veces en rueda de amigos, porque estamos viendo qué pasa con los dados y qué sale, uno empieza a preguntar. Y el, los dados empiezan a responder sobre la pregunta. dice bueno, ¿eso es lo planetario? La influencia no. El esquema de respuesta tal vez es la interpretación astrológica, porque el que sabe astrología es muy fácil poder interpretar tres dados que salen y te genera una configuración. Entonces, siempre te dice, no, esto es para estudiar. Pero se provoca un fenómeno, fenómeno que además es adictivo, porque he visto gente que no puede parar de preguntar este, a los dados, y todos los astrólogos de renombre, gente que ha estudiado y que practica, este, y los dados te responden, y es más, a veces... Decimos, bueno, no hagamos una pregunta, veamos qué nos dicen los dos, dos sin preguntar. Y te responden lo que estás pensando. Entonces, no es este, está bien, uno me dice, bueno, me puedo estar condicionado, digamos. no, no, no existe ese condicionamiento. De golpe hay un esquema en el universo que, que hace que eso también funcione. Lo que sí tiene la astrología es que es un esquema completo, sumamente completo, sumamente completo, lleno de reglas que hay que respetarlas, más allá de, de la posición que uno tiene también de jugar un poco con con la interpretación, la interpretación es libre, depende de cada astrólogo y uno pone mucho de sí al momento de la interpretación, hay reglas por supuesto que no podemos obviar, pero a veces se produce ese fenómeno, que muchos dicen no es intuición, es percepción, sí, bueno, la intuición también es una forma de acceder al conocimiento por una vía tradicional, así que me parece que es un fenómeno explicado, ahora si alguien dice no, la intuición no existe y bueno, ¿qué más podemos decir? Este... Eh, a mí me resulta muy interesante esto que planteas con respecto al principio de correspondencia, ¿no? Porque ahí podría estar una, un intento de explicación de por qué cada uno piensa lo que quiere pensar y no cambia. Tiene que ver con los, creo yo, con los paradigmas sí. eh, intelectuales, eh, culturales. Yo muchas veces he conversado con gente formada en ciencias duras, con lo que se dice en ciencias duras. Y por ejemplo, me he dado cuenta que tienen una. Impos y no tiene que ver con su cociente intelectual, no tiene que ver con su cultura. Tienen una imposibilidad funcional de comprender lo que es una correspondencia sin querer traducirla como causa y efecto. Claro. ¿Me mm. explico? Entonces, sí. esta idea de que, como bien señalas vos, la estrella puede influir en la flor y, y de la misma manera en lo microcósmico y en lo macrocósmico, o sea, la flor en la estrella sin que uno sea causa de otro. Y uno busca sinónimos a veces para explicar esto, ¿no? Habla de, la, de, eh, de efectos que se replican, ¿no? O que se reflejan, pero quien tiene un paradigma mecanicista, y eso a veces tiene que ver con la... la la educación familiar, el modelo social en que se desenvuelve, hay un montón de, de factores, eh, no puede simplemente internalizar la idea de correspondencia y por carácter transitivo no puede comprender la lógica implícita en esta observación que estamos haciendo, ¿no? Esto, esto eh, es así. Ahora, ¿cómo ves vos... Sé sí que obviamente lo vas a ver como algo que suma, ¿no? Pero ¿cuál es el grado de significación que le das a una corriente dentro de la astrología? Psicologista, si me permitís llamarlo así, que he visto se acentúa mucho en los últimos años. Es decir, la idea de que en realidad se tratan de vectores arquetípicos, psicológicos, inconscientes, profundos, a, a los cuales, en vez de darles nombres psicoanalíticos, podemos llamarlo Venus, Marte. Júpiter sí. y según interactúan entre sí, definen nuestra personalidad y nuestra tendencia a, a lo que después se manifiesta como, como, como destino. Sí. ¿no? Sí. Yo creo sí. que lo que la, digamos, la astrología hace miles de años hubiera sido lo mismo. Nada más que lo desarrolla con un lenguaje propio. ¿no? De golpe ah. aparece un lenguaje nuevo, estandarizado. Muy de. desde de fines de 1800 en adelante, que es el lenguaje de la psicología, obviamente. Pero la astrología ya venía con, con un lenguaje propio. Y se apropia de esos símbolos bueno, sí, y, bueno, los traduce un poco a su, a su manera de ver. Yo no, no lo veo mal eh, a, a tratar de tener una explicación psicológica, pero uno también puede hacerlo desde el lenguaje astrológico. Este, yo me considero astrólogo, no, no psicólogo. A veces uno siente que que nos robaron en parte del lenguaje, que claro, se lo llevaron, se lo apropiaron, en esto de dividir las cosas, esquematizarlo y sectorizarlo ¿no? Pero me parece que, que es válido, sí, que, que van a encontrar un, un resultado, pero sería bueno conservar un poco el lenguaje de la astrología, que es un poco, bueno, yo, no, hay que modernizar, no, no, la astrología tiene su propio lenguaje, ¿por qué modernizarte vos? Viste, de buscar otro, uh -huh. otra manera. Pero, digamos, Todas las disciplinas, yo no, 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 me parece que la astrología es mucho más sólida que otras disciplinas porque sería necio negar el papel de la astrología de la psicología en el mundo, pero de golpe aparecen muchas disciplinas accesorias que tienen un, un, digamos, nacen de la astrología y como que toman vida propia y después que quieren despegarse se es este, van. Yo recuerdo a alguien que vos mismo conociste, a Norberto Litvinov, eh, que presidente en uno de los congresos esta psicodramatización de los signos del zodíaco que fue una, una experiencia muy interesante lo, lo, lo que surgió este, en, en, en ese lugar era un psicólogo que además tenía este, mucho conocimiento de la astrología y en ese momento era como una novedad un impacto fuerte causó en la gente en el público que lo veía no este hice una combinación de psicodrama con con astrología en definitiva ¿no? ah. Entonces, cuando yo ahora veo la otra técnica y me dicen que no, pero que yo creo que hay ahí hay las constelaciones familiares, por ejemplo. Uh -huh. No digo que no funcionen, me parece maravilloso que la gente lo vea. Pero también hay parte ahí de un lenguaje que proviene, primero, del psicodrama, porque de alguna manera está armado de esa manera, aunque lo niegue, que no diga que no, que esto es de otra manera. Eh, y también de la astrología, digamos, del hecho de... Este, esta correspondencia que estamos hablando y esta cercanía que se da a través de la sinastría, que se usa en la astrología como técnica para entender la interrelación entre las personas. ¿no? Este, más allá de que después cada uno defiende lo que hace, con este, porque se ha formado en ese sentido, porque quiere darle valor a su profesión con lo que hace, que me parece bárbaro, pero no, no renieguen un poco de la historia. ¿no? Yo creo que además un psicoanalista se hace un festín con el propio nombre de la. De la sí. disciplina, ¿no? Porque de pronto es cierto, como bien se le hay muchos consteladores que dice, no, no, esto no tiene nada que ver con la astrología, este, eso es materia opinable. Lo que no es opinable es el nombre que eligieron. Claro. Yeah, no. Es decir, yeah. tuvieron que inevitablemente Herlinger cayó en una referencia astrológica, ¿no? O cuando menos astronómica, para denominar su, su disciplina. Cuando, ¿vos ves, ¿Te acuerdas de Ernesto Roque cuando presenta la.? y claro. Y bueno, sí. y, y todas las correspondencias basadas fundamentalmente en la astrología tradicional y es la, la astrología del septenario. El septenario son los siete planetas visibles tradicionales y después decimos, bueno, siete planetas visibles, los siete colores, los siete días de la semana, las siete notas musicales y hay todo un esquema de correspondencias donde todo eso interactúa entre sí. Y lo hemos trabajado en un, en un gráfico. Ahora. Todo eso era parte de una astrología tradicional y original. ¿Qué hacemos nosotros? Porque buscamos sectorizar todo. Apareció la cromoterapia, la musicoterapia, este, la gemoterapia, la metaloterapia. Bueno, todo se dividió, se tomaron como. No, pero son disciplinas solas. Bueno, su origen fue la astrología. De hecho, por ejemplo, el Lapidario de Alfonso el Sabio, un libro del que todo el mundo toma y después hace sus propios libros, ¿no? Es con, con, con los consejos de ahí es realmente un poco el que establece esa relación entre gemas de todo tipo y, y, y los planetas. ¿no? Entonces, después si uno puede discutir hasta dónde eso puede ser real o no, pero las gemas se utilizaron siempre en la astrología, de hecho, eh, en la construcción de talismanes, en la construcción este, de, de elementos que tenían que ver con uh -huh. tratar de buscar un sentido distinto y diferente y salir un poco del diagnóstico y actuar en... En, dentro de una forma más, más activa ¿no? para buscar algún tipo de fin ahora quería te, te comentar algo, no olvidar con esto de, de los zodíacos y la precisión. ahora va a llegar octubre, noviembre y de golpe todo el mundo va a empezar otra vez a hablar de Ofiuco llega esa época donde, Ofiuco, es el signo de Ofiuco ¿no? este, y por qué se habla tanto de de, de Ofiuco cuando llega ese momento, muchos dicen es el signo número 13 bueno, los astrólogos no saben que hay otro signo. ¿Quién dijo que hay otro signo? ¿Quién inventó que hay otro signo? Entonces, hay un libro que es excelente, maravilloso, que se llama El nuevo Zodíaco de los Trece Signos. Ese Zodíaco es de, se llama, ¿lo el tengo más rato, Félix Viauge. Él es el que da origen a esta cosa de los Trece Signos, pero el libro es excelente porque habla de astrología sideral, no de astrología trópica. Habla de las posiciones de las estrellas, de, las, de, de la historia de cada estrella dentro de la astrología. Y la verdad es que es un libro muy descriptivo y con todo lo que se sabía de estrellas, con este de lenguaje antiguo que hay en torno a las estrellas, lo llevó a un lenguaje más de nuestra época. Entonces, el libro me parece maravilloso, me parece muy bueno, muy bien logrado, solamente con un mal título: El Zodíaco de los prenses, mm. Un título que tiene más que ver con la prensa, con el hecho de la y llega octubre y todo el mundo dice, ah no, porque vos tenés yo soy del signo de fuego no está hablando de una constelación no está hablando de un signo otra Ahí... vez se cae otra en la confusión ¿no? se cae en esa confusión y, y, y todo la pared se entera dice, ah porque el signo de fuego no, es una constelación de Ofiuco que, que tampoco entra de hierro en el zodíaco como todo mete un poquito la cola dentro del zodíaco de, de las constelaciones pero nadie considera ni los astrónomos mismos a Ofiuco como una constelación zodiacal este, es una constelación de las 86 constelaciones que hay este, en la esfera celeste y mete la cola un poco en la, en, dentro de la constelación del zodiaco, pero no es signo ahora, podemos si queremos utilizar las estrellas de Ofiuco dentro del esquema de astrología que podrá caer en escorpio, en sagitario depende más o menos de donde esté ubicado cada una de ese sentidos. Pero vas a ver, ahora llega octubre o noviembre, todo el mundo habla de Fiuco, porque los medios sacan a porque les seguramente le sirve para publicitar, para hablar un poco de astrología. Y a muchos les sirve para hacer alguna nota cómo son el signo de Fiuco y demás, pero digamos que no tiene nada que ver con astrología. ¿Qué pensás que, porque esto no tiene mucho valor? este... Aportativo, es casi una curiosidad intelectual. ¿Qué pensás que disparó ese interés en Ofiuco solo hace relativamente pocos años atrás? No, el, el impacto del libro, yo creo que aparece ese libro eh, que no sé por qué le pusieron la pregunta, habría que preguntar qué fue lo que batió Y está bien, es el, el, el nuevo zodíaco de los Trece signos. Cuando vos lo lees, habla de estrellas sin zodíacos ideales con una claridad tremenda. Y muy bien fundamentado. Es un libro muy Pero bueno. Pero aclara el libro en algún momento la diferencia no. entre zodíaco tropical y zodíaco sidérico. Sí, 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 aclara sí. absolutamente todo. Habla de las constelaciones, consideraciones fundamentales del zodíaco de las 13 constelaciones. Él lo mete ahí como una constelación más. Pero digamos, hablan de constelaciones, no de signos. Este, claramente. Muestra la rueda zodiacal y pone ahí un Fiuco. Obviamente empezan, pero después todo el desarrollo del libro está relacionado con las estrellas fijas. Las posiciones de las estrellas fijas, la, el significado histórico de las estrellas fijas, este, le sirve como excusa a Ophiucho para hablar de, este, de eso. Creo que es un buen libro con un mal título. Un buen título bueno, para él. Obviamente le sirvió para que el libro sí. se, se publicite. Sí. Obviamente es, es como. Es como los titulares de, de, de los diarios, de la nota. Veles el titular, compraste, y después la nota dice cualquier otra cosa, nada que ver con lo que, con lo que el título vende, ¿no? Mm. Pero bueno, es más o menos igual. Néstor, una última pregunta, sí. por lo menos para el día de hoy, para la entrevista de hoy. Hiciste una, no voy a decir una defensa, hiciste un, un rescate interesante en un momento sobre todas las mancias, por supuesto, poniendo en ¿Sí? la astrología por su complejidad, antigüedad. Y minuciosidad en una situación relevante, eh, cosa que es todo un tema interesante, porque sin duda todas las mancias, todas las mancias, todas, son sistemas astrales de información. ¿no? El punto es que la mayor parte de las mancias solo apuntan a hablar de lo predictivo, ¿no? de esta cosa determinista en lo que se vincula con claro. el latino, a diferencia de la astrología, que tiene una enorme carga de, de información y de y de profundización en lo caracterológico. Desde tu experiencia y tu mirada personal, ¿qué tan confiable es hacer predicciones en el corto, mediano y largo plazo sobre la vida de alguien en base a la información astrológica? Es decir, para ser aún más preciso, vos recatás a la astrología como algo fundamentalmente caracterológico y que obviamente... El carácter y la personalidad de alguna manera van condicionando el destino porque so hacemos aquello que somos, ¿verdad? O le rescatas a la astrología un valor predictivo propio con igual intensidad sí. que lo caracterológico. Mira, yo siempre, eh, cuando vas a ver con otros astrólogos, a mí siempre me sorprende esto de gente que dice: Ah, no, yo solamente hago astrología psicológica, nada más. O yo astrología esotérica o kármica. Y nada más. Eh, ¿Y por qué no hace predicción. No, no, por la predicción. Ah, no, no. Cuando vos ahondás en por qué, y yo creo que es el temor que todos tenemos de fallar en la predicción. Claro. Ahí. Es, eso es lo que condiciona el hecho. Y me parece bárbaro, porque si uno estaría todo el tiempo haciendo predicciones, como salen los diarios todo el tiempo, y fallás, y fallás, y en algún momento te vas a equivocar, y te vas a equivocar este, mucho. Era bueno. y, a, y le ha pasado a mucha gente que, sean, que al principio hacen predicciones. Hay gente que se dedica a la astrología predictiva, hace predicciones, acierta un par de veces y de golpe empieza a fallar. ¿Por qué? Porque entran en el juego de la demanda de los medios. Los medios te llaman. qué iba a pasar en el partido de.? He conocido gente que pronosticaba partidos, primero con éxito sí. y tuvieron que callarse la boca porque la gente se empezaba, pues cuando perdía los equipos de cada uno, bueno, este, ahí, ahí aparecía el, el problema. Y eso es lo que condiciona a que la predicción sea más difícil de hacer. La astrología nació, fue, es y será predictiva. Eso no es indudable. Al que dice que no, se equivoca, porque la historia de la astrología demuestra que es predictiva y que la motivación de la gente es predictiva. Después, la consulta, tal vez, este, que es lo que menos le gusta a la gente, porque la gente, a, a muchos le gusta hablar y profundizar en otros ámbitos de la carta natal, la gente quiere saber cómo le va a ir. Este, ah. Básicamente, cuando uno consulta la astrología, es esto. Entonces, para muchos astrólogos, decir, mira, ¿qué pasa? Tener Venus y la Luna, no? Vamos a el planeta más rápido que pasa, pasando por la casa 7. ¿Y qué va a pasar? Y mira, va a llegar una mujer a tu vida que te va a cambiar la vida, es una mujer maravillosa. Bueno, la Luna pasa todos los meses por tu casa 7. Pero al no ver otra cosa, y con esta necesidad de querer conformar al, al consultante, podemos llegar a decir cualquier cosa. Y eso es lo que hay que evitar. No magnificar lo que un planeta dice en pos de querer conformar a otro, por la demanda que el otro tiene. La, la consulta es un tema muy especial, que es justamente lo que hace que a veces muchos se equivoquen, por esta demanda que pone el consultante y uno tiene que responder. No hay que querer conformar a nadie. Es decir, hay que decir lo que uno ve. Si no hay nada, decirle: mira vas a tener una vida, un año aburridísimo, no te va a pasar nada. Y si ¿para qué hice la cosa? bueno, viniste para que te diga, vas a tener un año muy aburrido. O no, vas a tener un año de mucha actividad cuando estas cosas realmente tienen noticia. Creo que lo, lo en lo predictivo. De hecho, digamos, eh, eh, uno puede contabilizar unas cuantas predicciones que se han cumplido, a lo mejor el ámbito en ámbitos diferentes a lo personal. Yo he visto más en los terremotos, por ejemplo, que es algo más... Para mí más fácil de, de hacer, pero también en lo predictivo muchas veces mira esto que me, que me dijiste ocurrió. La pasa que uno no, no lleva la cuenta o no contabilizo esto de las este de, de los pronósticos. Me entiendo cuando alguien me dice mira esto que me dijiste fue fue así. Este, entonces eh, en ese sentido yo creo en la predicción, pero creo que hay que luchar contra ese temor a equivocarse, porque a veces también el miedo hace que uno no quiera hablar pero también en no exagerar. No exagerar un aspecto con tal de conformar a otro o querer generar una predicción donde esa predicción no, 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 no existe. En esto de que hay gente que te dice, mira, me, me, lo que me dijiste es así, tal vez. Esto te reconforta ¿verdad? cuando llama a la gente. Te uh -huh. voy a contar una anécdota muy personal. Le hago una carta a un señor, pasa el tipo, me lo encuentro en la calle y me dice, mira, de todo lo que me dijiste no me pasó nada. ¿Cómo no pasó Nada, 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 nada. Qué raro pasado. Me lo encuentro otra vez al, al mes. Néstor, vos que nada de lo que vos me dijiste me pasó. Y así me encontraba varias veces por la calle, bueno, cruzaba siempre, nada me había pasado. Un día lo veo otra vez y me dice, otra vez llegó este tipo, me va a decir otra vez que... No, pero yo no sabía que podía haber pasado. Pensaba, estaba la hora mal. Néstor, dice, ¿no sabes lo que me pasó? Me, mi madre me acaba de decir que yo no nací el día que nací que yo soy adoptado y todo lo, una persona grande, ya de más de 40 años, que todo lo que él había vivido este, no era su vida. Y que la carta que yo le había hecho, obviamente, nada que ver con la realidad porque era otra. Y yo digo, digo pobre hombre, sufría, imagínate, eh, eh, en su vida esto. Y yo sentí la tranquilidad. la <laughs> Bueno, no me equivoqué tanto entonces. No, no era que yo me había equivocado, sino que, que los datos con los que había trabajado eran este, erróneos. Pues después no me ha pasado esto de que me diga, mira, no, la carta es un desastre. No, no, nunca me, me pasó esto. Te puede decir, alguien, mira, no, no, no es lo que me dijiste tal como me lo dijiste, que pasa, todo nos pasa, todos nos podemos equivocar, pero no, no están esos gruesos este, errores que uno puede tener al querer forzar este, una interpretación. A veces se peca de no decir todo lo que uno ve, justamente mm. por esto de no estar del todo seguro de que... Lo que uno ve sea realmente cierto. ¿no? Además, una de las críticas también que se le hace al aspecto predictivo de la astrología es que son ambigüedades que se reconocen con el diario del lunes. Claro, bueno, con, el, con el diario del lunes todo funciona. Claro, obviamente. Todo funciona. Pero ahí es donde te demuestra, porque hay casos, este, hay, hay, hay cartas que son como un reloj, ¿no? Y esto también te marca un poco... Este, hay una tendencia, que yo a lo de explicarse. Nosotros cuando hacemos cartas que, que funcionan, siempre son las cartas de los famosos. Un presidente, un actor, un expresidente, un músico. Bueno, gente que está expuesta. Y yo creo que el nivel de exposición hace de alguna manera que las cartas funcionen más eficientemente que las personas comunes. Mm. Por nosotros. Es decir, por ejemplo, yo te digo mira, alguien dice... Eh, hay riesgo de que maten al Papa o al presidente de los Estados Unidos. Y sí, yo te lo creo, porque bueno, son personajes que por su nivel de exposición, es decir, quién lo quiere matar, tenés una cola de acá a 40 kilómetros, gente en fila, esperando, ¿no? Claro. Entonces, es posible. Ahora, si ¿sí? quién quiere matar a Néstor Lecharti, no, mira, no sé. Tendría que tener mucha suerte para que eso suerte <laughs> en el sentido de encontrar sí. este, en, la, en la lotería de los números. Entonces, ese nivel de exposición. Hace que la astrología se haga más certera en, en algún punto. Hay una carta que, claro, también siempre con el diario del lunes, que en esto del sincronismo, si querés algún día hablamos de eso, es la carta de John Lennon. La carta de John Lennon es una caja de misterios y una caja de sincronismo de por donde la veas. no Con muy pocos elementos de esa carta, este, vos ves eh, su nacimiento, su éxito, su muerte y sus vínculos, y cómo solamente con una conjunción enlace con Júpiter-Saturno, esa es la conjunción que se da cada 20 años, nace en el 40, se da en el 60, para decirlo, él nace en el 40 con esa conjunción, en el 60 triunfa con esa conjunción, con los vitos, obviamente, y en el 80 de nuevo se cierra él muere. Eso debemos conmovarse. Pero después tiene un eclipse anterior, que se da en el grado 8 de Libra. En 8 de Libra, eh, él no tiene, un eclipse siempre está asociado a, a hechos... Este, como ese, conflictivos, bueno, la confusión que se da cuando él muere se da exactamente en el 8 de Libra, un Saturno, por ahí otro lado. Eh, Yocono tenía ascendente en 8 de Libra, hacia la hacienda Y después de un tiempo, trabajando un poco más con la carta de, de John Lennon, me dijo que el ascendente dracónico, en el otro zodíaco de la Luna, está en 8 de Libra. Entonces, no me preguntes qué hay en 8 de Libra, no hay, no, no hay una estrella, no hay nada. Pero había algo en ese destino que viene con una carta, asociado a lo kármico, si querés, como la carta lunar, la carta trópica, los eclipses, las convulsiones, y hasta su pareja, que de alguna forma todo ese grado que era representado por, qué? por el eclipse previo a su nacimiento este, hizo que esa carta funcionara. ¿no? De esa manera. Este, digamos, por momentos muy bien y por momentos con la muerte de, de, de Jordana. Este, estás tirando. Me estás tirando un par de, de temas sí. para un par de entrevistas. Eh, eh, la, la carta de John Lennon, que debe tener muchos elementos más apasionantes sí. o tan apasionantes como los que mencionas, y el tema de los terremotos y astrología, ¿no? El aspecto sí. en que puede actuar ahí lo, lo predictivo desde lo astrológico. Pero quería hacerte una, volviendo un poquito hacia atrás, con esto de las cuestiones predictivas. Una pregunta muy, muy puntual. ¿Consideras que el hecho. Estoy pensando en las predicciones que no se cumplen más que en las que se cumplen ahora. Sí. ¿Consideras que el hecho de darle una información a tu consultante que no tenía hasta el momento en que solicitó la consulta podría influir en reorientar su vida de una manera de, de habilitarles o de habilitarle recursos para que no se cumpla, especialmente lo negativo, ¿no? para que no se cumpla la tendencia dominante de eso negativo? Es decir, ¿puedes transformarse consciente o inconscientemente de la entrevista, la consulta, en una especie de feedback que optimiza a la persona y por esa misma razón eh, elimina o reduce las posibilidades de un destino pernicioso? Yo no creo que sí, yo creo que sí, que es que, de hecho, a ver, es incomprobable, como todo, digamos, este, es claro. incomprobable que esto ocurra, pero yo creo que hay una posibilidad de... Eh, subir, subirte a la ola de, de tu destino de forma positiva. Generalmente, cuando uno tiene un aspecto negativo, la mayoría de la gente lo padece. Tengo esta cuadratura, que es como un padecer. Cuando vos explicás de qué se trata y cuáles son las opciones, este, hay una, una forma diferente de encarar la vida en relación a esto que te está ocurriendo. Y yo creo que esa forma ya, diferente de hacerlo, te modifica un poco lo, lo que puede ser tu destino. ¿no? Clarísimo, Néstor. Eh, mi querido amigo, muchísimas gracias por el tiempo, por la claridad expositiva. Quiero contarle a la gente que Néstor dirige una revista digital, una revista disponible eh, en Internet. Vamos a compartir el enlace en las entradas de este video podcast, de este podcast, por supuesto. Pero también señalar que Néstor mmm, maneja su propia escuela de astrología, ya con muchos años... De, de establecida en el, en el parámetro de los interesados y con, un, eh, con una carga de alumnos interesante de diversas nacionalidades. Si hay alguien que quiere comenzar a estudiar astrología o profundizar sus conocimientos previo de astrología, eh, la escuela de Néstor Echarte creo que es uno de los lugares idóneos para recomendar. Por supuesto, Néstor, eh, la gente te encuentra en Facebook, te encuentra en Instagram, te encuentra... Eh, en Facebook por ahora, en Instagram siempre estoy peleado con Instagram. No sé si, por qué. Estar peleado, eh, ya, ya, sí, te cuesta reconciliarte con, 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 esos, con, con esos... Pero con, con Facebook sí, lo, lo tengo y me pueden encontrar ahí. Y si no o, en en página, tu propio, o en tu propia página, ¿verdad? Eh, escuelaurania.com. Aclaremos. Escuela Urania, no Urantia. Sí, Ura, va a aparecer ni, ni, también. Ni... Urania, ni Urantia ni Ucrania. Aclaremos, sí. Estas la, la, la cosas, este, haciendo a veces la promoción de los cursos y demás, me recibo por WhatsApp y me podés mandar la bandera de Ucrania. ¿Cómo? no, era Urania, la música de la astrología, era, no la pero bueno, a y si estamos en esa aclaración, de todas maneras el link también va a acompañar eh, los posteos de estas entrevistas, ¿no? La escuela se llama Urania, como bien señaló Néstor Musa de la astrología. ¿De, de la astrología exclusivamente o de las ciencias? No, de las ciencias y de la astronomía, fundamentalmente. Y de la astronomía. Bien, Néstor, querido. Eh, enormemente agradecido otra vez por el tiempo, por la paciencia, por las explicaciones. Las palabras de despedidas son tuyas. No, te agradezco mucho a vos, Gustavo, y gracias por la invitación. Este, bueno, espero que sigamos charlando y compartiendo estos espacios. Eh, y ah, hablando de esto de, de lo predictivo, para julio, un mes que viene, se hace una conjunción importantísima: Marte Urano. Una conjunción de por sí violenta, con. Compleja, y se da en, el, en la estrella sobre la estrella de Albora, una estrella que también tiene connotaciones de, de complejidad en la astrología. Eh, obviamente, decir que eso exacerba los hechos de violencia en este momento en el mundo, digo, Ay, qué, qué, qué casualidad. Estamos en una de, de etapa bastante complicada. Pero se da, se da, digamos, esto de, de forma muy fuerte, tiene mucho que ver con lo sísmico también, que habría que ver después los lugares donde eso puede llegar a, a impactar, pero seguramente va a haber así hechos de, de, de mayor envergadura a partir de julio y, y con la violencia que de alguna forma se va a, a ver exacerbada en diferentes lugares ¿En qué periodo decías eh, julio? Eh, ubicarme... Julio se da la convulsión y tenés por delante eh, por lo menos unos seis meses unos seis de, meses de, de acción eh. misma. Buena oportunidad para volver a reencontrarnos y hablar también de ese aspecto en particular. Y este tema que a mí en lo personal me interesa muchísimo pero que el interés lo comparta nuestra gente, a nuestros seguidores también, que es en las, eh, los aspectos predictivos de la astrología sobre los terremotos. Que además, es una. Bueno. Un, yo sé que es una vena particular de tu interés y has dedicado a eso una atención preferencial. Así que seguramente vamos a volver muy pronto sobre ese tema. Néstor, querido. Te veo un abrazo enorme, por supuesto. Seguimos en contacto, este, off the record nosotros. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Gracias a usted. Y entonces a toda la gente linda que nos sigue, también. Gracias. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Sean felices, tengan buena vida, no anden en cosas raras y recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, gente. Hasta nuestro próximo encuentro.